Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de En Perspectiva, un espacio institucional que realizamos al menos una vez por semestre para hablar sobre asuntos administrativos que son de interés para toda la comunidad universitaria. Hoy transmitimos en vivo desde las afueras de la cafetería, de las cafeterías del Bloque 15, un espacio recientemente renovado, como algunos otros que todavía están en obra y de los que también vamos a hablar esta mañana. Como cada vez que hacemos este programa, por supuesto, me acompaña a nuestro rector, Federico Restrepo Posada. Bienvenido, rector. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Ángela. Un gusto estar acá nuevamente. Y bueno, hoy además es un día muy especial. Así es. Coinciden dos aspectos muy importantes para la universidad, para la vida universitaria. Y el uno es, ayer entraron los estudiantes, las estudiantes, el 30. Sí. Antes de ayer, el lunes, ya hoy es miércoles. Es una semana claro, muy movidita esta. y aprovechemos la oportunidad para darle una bienvenida por este canal a todos los estudiantes, las estudiantes, y desearles, pues primero que disfruten de este maravilloso campus. Es un campus vivo, uno de los pulmones verdes que tiene la ciudad de Medellín, y que nos conecta además con la ciudad, como podremos posiblemente hablar en el transcurso de esta entrevista, de esta perspectiva. Y el otro es... Pues estamos de aniversario, por supuesto. 73 años se dice pronto, rector. 73 años. 1950 ya se fundó esta universidad. Ya se nos notan las canas, Ángela. Entonces, pues es un día más maravilloso para estar celebrando con toda la comunidad universitaria este aniversario que ha consolidado y que ha proyectado esta universidad durante todos estos 73 años en la vida académica y profesional de nuestro país. ¿Qué pensamiento, qué reflexión se le debería venir uno a la mente cuando dice la institución en la que estudio, en la que trabajo, en la que me he desarrollado, está de aniversario? Y son 73, estamos a 2 años de las bodas de diamante. ¿Qué pensamiento, qué reflexión se le viene a uno a la mente cuando piensa en esos 73? Bueno, pues con todo lo que mencionas y todo lo que nos rodea y nos viene pasando además, atribulados, digamos, por los medios, por la pandemia de la cual estamos saliendo, por la polarización, por un montón de aspectos que afectan nuestra vida cotidiana y nuestro estado de ánimo, pues es un llamado al optimismo, a un optimismo realista, que es un poco el mensaje que le dábamos a los primíparos, a los estudiantes de primer año que entran por primera vez a la universidad. Y es el día de hoy, que es un onomástico para la universidad, pues es un mensaje a toda la comunidad universitaria de que pensemos positivo, que pensemos proactivo, que seamos optimistas, no obviamente con un optimismo desbordado, sino pensando en las cosas positivas que nosotros como personas, nuestras familias, pero también nuestra universidad nos puede aportar. Entonces, esa es la invitación, Ángela. El mensaje de 2023 es optimismo, rector. Usted también hizo alusión a ese término en su rendición de cuentas de diciembre. Esa es la invitación, optimismo. Así es, optimismo, optimismo realista. Obviamente hay aspectos que hay que también entrar a sopesar. Y eso tiene que ver mucho también con las emociones. Con las emociones. En esta época, por ejemplo, de robots, de inteligencia artificial, que reemplazan algunas facetas del conocimiento, pues, o que supuestamente las reemplazan, hay algo en lo que estos algoritmos de inteligencia artificial nunca van a reemplazar, que son las emociones humanas, y eso es lo que nos hace diferentes. Y eso es también lo que nos invita a mostrar lo importante que es la formación dentro de la virtualidad, sin desconocer, por supuesto, los aportes de la tecnología, todo esto que hemos estado viviendo post pandemia dijéramos, adoptar elementos que nos da la tecnología para aportar nuevas formas de transmisión del conocimiento. Pero
esa formación integral que nos da la Universidad de Medellín en un campus por la vía presencial, que nos permite tener y compartir con toda la comunidad universitaria esas emociones, las tristezas, las alegrías, en fin. Lo humano. Lo humano, eso no lo reemplaza. No lo va a reemplazar nada. Ninguna inteligencia artificial. Rector, lo invito a que veamos algunas imágenes del primer día de clases, que fue antier. Alrededor de 9.000 estudiantes, entre los de pregrado y posgrado, empezaron ya, y los de posgrado probablemente lo hagan en los próximos días, su primer semestre académico de 2023. De estos 9.000, más o menos 1.000 lo hacen por primera vez. Y tenemos para este semestre alrededor de 50 estudiantes en intercambio que vienen de otras ciudades o de otros países a cursar semestres en la universidad o hacer prácticas o inmersiones. Ese optimismo al cual nos referíamos, también usted lo reforzaba en sus mensajes de inducción con la confianza. La confianza, digamos, es el adobo, el ingrediente perfecto del optimismo. ¿A qué se refiere esa confianza? Ángela, lo primero es para poder expresarnos de una manera mucho más optimista, como lo planteábamos. Nosotros tenemos que construir confianza, creer en las personas, no autoaislarnos, y la confianza es fundamentalmente la base para un relacionamiento positivo y con optimismo. Y es en ese sentido lo que también invitamos a construir, digamos, durante nuestro relacionamiento en este campus y en todos los aspectos de la vida cotidiana, es establecer, consolidar relaciones de confianza con nuestros amigos, con nuestros familiares. Deshacernos de prevenciones que nos amargan mucho, ¿cierto? Así es. Entonces, eso es como un antídoto. Sí. Y entonces es optimismo y confianza, es parte de... Antídotos de la amargura. Uy, tremenda frase la que nos acabamos de construir, rector. Bueno, entremos en materia académica. ¿Qué novedades podemos anunciarle para este semestre o para este año a profesores y estudiantes? Porque este es un espacio que estamos transmitiendo por YouTube para toda la comunidad académica y nuestro público, o digamos, lo preparamos y creamos este espacio para estudiantes, profesores y empleados de la universidad. Por tratarse de una transmisión a través de nuestro canal de YouTube, seguramente también otros públicos de la universidad como egresados y amigos de la institución también nos están viendo. Pero, ¿cuáles son esas novedades que tenemos para contarles, académicamente hablando, a estudiantes y profesores para este año? Pues hay muchas, desde el punto de vista de la tecnología, pero también de las personas, de las nuevos directivos que han llegado, pero yo le propongo algo, ¿por qué no invitamos a nuestro vicerrector académico, a Alejandro Arbeláez, a que nos explique con mayor detalle esas novedades que este semestre y este año vamos a encontrar con nuestros estudiantes y docentes y profesores? Perfecto, y mientras llega Alejandro aquí al set, yo le invito a que veamos algunos testimonios de estudiantes que llegaron este lunes a empezar su semestre académico, mientras nos acomodamos aquí para darle espacio al vicerrector Alejandro. Vamos a verlos. Isaac Daniel Mosquera Mosquera y estudio en Ingeniería de Sistemas. En primer lugar, los profesores a uno lo hacen sentir casi como si uno fuera familia y son muy amigables con uno. Y pues al principio dije, no, tengo muchos huecos y pues creo que va a ser un poco estresante, pero después vi que aquí se siente como un hogar, más que uno se puede distraer, y como ya me lo habían dicho muchos profesores, hay muchas actividades que uno puede hacer y uno aquí nunca se aburre, uno puede jugar play, ir a la piscina, ir al gimnasio, etcétera. O sea, aquí hay cosas para hacer. Hola, mi nombre es Juan José Espina, estoy en la Ingeniería Financiera, primer semestre. Lo que más me ha gustado este inicio de clase es como esa comunidad que hay en la universidad, el compañerismo, conocer nuevas personas, el campus es muy agradable y hay siempre muchas cosas por hacer. Mi nombre es María José Pérez Patiño y voy a estudiar diseño y gestión de la moda y el textil. Me ha parecido una experiencia súper excelente porque nos resolvieron todas las preguntas que teníamos. No fue un espacio como que uno diga que es muy tenso o algo cotidiano, sino que fue bastante divertido
y como que los nervios que uno tenía los hicieron desaparecer de inmediato. Qué maravilla escuchar esos testimonios y toda la vida que llegó esta semana a la universidad. Los empleados administrativos llevábamos ya un ratico echando en falta toda esa vida que nos traen los estudiantes. Vicerrector Alejandro, bienvenido, buenos días. Bueno, un saludo a todos, Ángela, al rector y por supuesto a toda la comunidad universitaria en este día de cumpleaños. Y desde aquí, con 73 años de distancia, un agradecimiento a la visión que tuvieron los fundadores para que hoy, 73 años después, tengamos más de 70.000 egresados de nuestra universidad y hoy tengamos alrededor de 8.500 estudiantes en formación para bien de la sociedad. Qué bien, maravilloso. Ciencia y libertad, ese fue el lema y la motivación para la creación de esta gran institución. El rector me propuso que lo invitáramos porque le hice una pregunta y es ¿cuáles son las novedades que tenemos para anunciarle a los profesores y a los estudiantes para este 2023? En materia académica, porque novedades es lo que vamos a contar ahorita. En materia académica, vicerrector Alejandro. En la parte académica, para hacer una universidad acorde con los retos del siglo XXI. Primero, un relevo en 2 decanaturas con 2 nuevos decanos de las más extraordinarias competencias profesionales y personales. El caso de Mauricio Perfetti en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, egresado de esta universidad, viceministro en diversas ocasiones, subdirector de planeación, exdirector del DANE, magíster de Oxford, etcétera, etcétera, doctor de Success. Y el doctor Álvaro Fernando García, como nuevo decano de la Facultad de Derecho, egresado de una universidad muy cercana a nosotros como es la Universidad Autónoma, profesor también de la Universidad de Medellín, históricamente magistrado de la Corte Suprema y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, desde el punto de vista... Ahorita lo vamos a llamar aquí también. Que pase al tablero, que pase al tablero el doctor Álvaro. Entonces, tenemos 2 nuevos liderazgos en esas facultades, sumado a los liderazgos que ya se vienen ejerciendo en las otras 5 facultades. También unos ajustes en la planta profesoral, una renovación parcial de esa planta profesoral, donde hay ingresos de nuevos profesores también con las más altas calidades personales, que es lo primero, profesionales y académicas. Talento humano, pero también para el siglo XXI. Hoy la universidad sigue fortaleciendo el ecosistema digital Da Vinci, hoy la universidad sigue fortaleciendo el Instituto de Pedagogía, 2 áreas de reciente creación para la formación de los profesores, por un lado, me refiero al instituto, formación de los profesores. Al Instituto de Pedagogía. Me refiero al Instituto de Pedagogía para formación de profesores en muchos temas de tecnología, en las nuevas tendencias de cómo enseñar en el aula de clase y fuera de ella, el aula inversa. Es decir, estamos esos cursos, perdóneme, le interrumpo, esos cursos los deben o los tienen que hacer los profesores si quieren avanzar en el escalafón docente, tengo entendido. Sí. Son cursos que ofrece la universidad para que los profesores se capaciten por un lado y puedan ascender en el escalafón docente. Y hay una novedad importante en este tipo de cursos y es que ya no se ofrece un solo curso, sino diferentes cursos de diferentes intensidades y en diferentes temáticas. Entonces, los profesores de la universidad, los de tiempo completo y los de cátedra, podemos escoger, hombre, yo quiero fortalecerme en tecnología en el aula de clase, yo quiero fortalecerme en aula remota, yo quiero fortalecerme en nuevas formas de evaluación. El instituto tiene el curso perfecto para ese tipo de formación. Eso frente al instituto, frente al ecosistema digital Da Vinci. Hoy entendemos las bondades de la tecnología como un medio, nunca como un fin, y la Universidad de Medellín sí que está bien soportada desde el punto de vista tecnológico, pero todas estas tecnologías hay que saberlas aprovechar, hay que sacarle jugo, y para ese sacarle jugo necesitamos capacitarnos. Entonces hay una articulación permanente entre el ecosistema digital Da Vinci y el Instituto de Pedagogía para que los profesores en el aula de clase y fuera de ella utilicemos, por ejemplo, no solamente las cámaras, no solamente los micrófonos, sino la plataforma, el famoso Moodle. La totalidad de los profesores de la Universidad de Medellín, con cerca de 1.200 asignaturas que tenemos, tienen que estar con toda la documentación, con todo el material de estudio en la respectiva plataforma. Para nosotros es una novedad, para los estudiantes no. Nuestros estudiantes son ya nativos tecnológicos. Una última cosa, desde lo académico... Pero venga, espere. Si todo está ahí publicado, entonces uno puede ver como estudiante la clase el día que quiera. ¿O cómo es la cosa? ¿O están ahí los documentos de soporte? Todo. ¿Qué significa todo? Los documentos que se necesitan para el buen desempeño del curso, tanto en el aula de clase como fuera de ella, porque es que
El estudio no termina cuando acaba la clase. No, la clase en el aula es parte del estudio, pero también hay un trabajo independiente. Bueno, toda la información, todos los documentos, todos los videos, todos los podcasts, tantas modalidades hoy que hoy tenemos para entregar conocimiento, deben colgarse en la plataforma, lo que llamamos el Moodle. Bueno, y para ello, el Instituto Capacita, el Instituto de Pedagogía Capacita y el Ecosistema Digital Da Vinci da todo el soporte. Una última cosa, mucho por hablar desde el punto de vista académico, pero hay muchísimas otras áreas de renovación en la universidad, desde lo físico, lo tecnológico, lo del talento humano. Los monitores. A finales del año pasado, el Consejo Académico... Estudiantes monitores. Prácticamente duplicó la posibilidad de tener más monitores para nuestros estudiantes. Duplicó el número de monitores. Pasamos de unos 200 monitores, cifras gruesas, a cerca de 400 monitores. ¿Por qué? Además, recordemos las ventajas que tiene el ser monitor. Tiene un descuento del 30% en la matrícula, puede acceder a diplomados gratuitamente, puede acceder a los cursos de inglés de la universidad gratuitamente. Es decir, una serie de ventajas. Los monitores son nuestros estudiantes destacados. Y estos monitores que se administran, se manejan desde las facultades, lo que hacen es apoyar al estudiante, sobre todo a los estudiantes de los primeros semestres, a que tengan un estudio extra, adicional al estudio del aula clase. Yo estoy quedado en matemáticas, me está dando muy duro cálculo 1, pues yo tengo que asistir a la materia cálculo 1, pero también tengo el monitor de cálculo 1 que en horarios extra clase me va a ayudar a que el compañero avanzado que me explica. El compañero avanzado, pero además reconocido institucionalmente por la universidad y promoviendo que difunde ese conocimiento, que hable en el mismo lenguaje del estudiante y que obtenga unas ventajas como un tema de relevo. ¿Quién elige los monitores o ellos se pueden proponer? Los monitores son por convocatoria pública que se hace desde cada una de las facultades. En este momento las facultades tienen abiertas esas convocatorias. Hay unos requisitos mínimos académicos, por supuesto, y el respectivo consejo de facultad evalúa la necesidad. Hombre, en la UOC de matemáticas, en ingenierías, por ejemplo, necesitamos 5 monitores. Antes se podía tener uno solo. Ya tenemos un monitor potencial por cada 100 estudiantes. Entonces el consejo de facultad determina cuántos monitores necesita, saca la convocatoria, hace unos filtros con criterios académicos y apenas se asigna ese monitor o se selecciona ese monitor, no es que arranque inmediatamente a ayudar a los estudiantes, no, recibe una capacitación del Instituto de Pedagogía para que sepa cómo transmitir conocimiento. Muy bien, es algo así pues como un profesor auxiliar o algo así viene siendo. Alejandro, muchísimas gracias, vicerrector. Rector, ¿usted tiene algo para preguntarle a Alejandro para complementar ya que tenemos muchos más temas? Para decir, como nos contaba él, hay mucho y necesitaríamos un día entero. Pues prácticamente a mí lo que me da temor hacerle una pregunta a él es porque se nos toma demasiado tiempo. Entonces, como bien dices, Ángela, son muchos los temas para tratar a la universidad, pero también muchos los temas que abarcan todo el campo académico que está bajo la tutela del vicerrector. No, yo creo que hay suficiente ilustración de apenas como una muestra. Un antojito de todo lo que se está haciendo en materia académica en la universidad. Una cuña. Esta universidad hoy tiene cerca de 240 mil libros en formato digital. Ya estamos en el siglo XXI, ya hace rato más que rebasamos los títulos físicos. Entonces, estamos en una universidad del siglo XXI en muchos aspectos, entre ellos el tecnológico. Bueno, y también tenemos... Eso, entre otras cosas, nos conecta con algo que vamos a tratar también más adelante, que tiene que ver es el sitio que alberga todo ese conocimiento concentrado y del cual pues, tenemos algo que contar también. Claro que sí, muchas gracias, vicerrector Alejandro, y a ustedes quienes nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en YouTube, especialmente estudiantes, invitarlos a que se mantengan informados, porque todo esto que nos contaba el vicerrector, también ustedes pueden encontrar las novedades, las convocatorias, toda la información de interés a través de nuestro portal y portal web y de todos los medios. Estamos estrenando pantallas también, rector, estamos estrenando red de carteleras digitales porque queremos mantener muy informada a la comunidad universitaria sobre todos los temas que le interesan. Pasemos a otro tema. El campus está en obras.
estamos en obra, rector. Durante las vacaciones empezaron algunas obras y de hecho estamos aquí debajo de la nueva pérgola de las afueras de las cafeterías de derecho que permiten la ampliación de la zona de comidas y más espacio para encontrarnos a la hora del almuerzo, por ejemplo. Se están haciendo obras alrededor de la cancha, las zonas de estudio en el corredor de Junín, los kioscos. Bueno, hay una infinidad de obras que vamos a tratar de reportarlas. Ahí estamos viendo algunas de ellas, algunas imágenes. Ahí están los kioscos. También vamos a tener, bueno, yo no me quiero adelantar, pero solamente le quiero preguntar a usted por qué decidimos hacer esas obras, por qué se decidió invertir y hacer estas intervenciones físicas. Bueno, lo primero es un asunto, digamos, de salud ocupacional, que tiene que ver mucho, digamos, con el confort, con el confort de las sillas. Se reemplazan unas sillas de concreto que había en los kioscos del campus por sillas más ergonómicas, o sea, un asunto de ergonomía. Y alguna vez, y de hecho en el plan de desarrollo habíamos hablado de ergonomía para el conocimiento, pues eso hace parte, digamos, como de ese proyecto, los proyectos que tienen que ver con ese concepto. El otro tiene que ver, pues dentro de todo esto, es el tema de accesibilidad. Y ahí hay un asunto también de coherencia, no solo de cumplimiento de las normas existentes, sino también de hacer que este campus sea accesible y que sea disfrutable por todas las personas con dificultades en movilidad, por ejemplo, y acciones de esa naturaleza. Entonces, todos los andenes se están adecuando justamente para darle accesibilidad a las personas con movilidad reducida. Hay otro asunto que tiene que ver con acciones afirmativas. Por ejemplo, esa sillita en la que usted está sentado. Esta silla, por ejemplo, es un símbolo. O sea, esto no es un antojo, es que estamos, dijéramos, por medio de símbolos, manifestando nuestra firme disposición y compromiso, además, de hacer mucho énfasis en esos principios fundacionales de la universidad, particularmente en los de ciencia y libertad. Y es libertad de expresión, ese permitir y significar lo que implica, por ejemplo, el respeto por la diversidad. Acciones de esa naturaleza, y posiblemente en los próximos días o meses, haciendo, digamos, honor a ese Día de la Mujer, nos vamos a manifestar con expresiones afirmativas en torno a lo que es la prevención de la violencia contra las mujeres y todos los asuntos relacionados con las violencias de género que tanto están atormentando esta sociedad. Entonces, es parte de ese lenguaje, dijéramos, simbólico, que refleja realmente nuestras convicciones frente a esos temas tan importantes para nuestra comunidad. Accesibilidad, salud, inclusión, diversidad, respeto por la diversidad. ¿Qué le parece si invitamos al vicerrector de Dirección Estratégica, a Felipe Isaza, para que nos cuente un poquito más en detalle las obras que se están adelantando? Pero le decimos que sea breve, yo le prometo. Le decimos que sea breve, y una de las preguntas que le vamos a hacer es ¿para cuándo van a estar listas? Exactamente, sí. Vicerrector, adelante. Aquí en vivo usted nos acompaña. Buenos días, vicerrector Felipe. Buenos días, Ángela. Buenos días, rector. Buenos días a todos. Cuéntenos, pues, ¿cuáles son las obras que algunos están incomodando más de la cuenta? Y ofrecemos de entrada disculpas, pero segurito que eso va a terminar pronto y el disfrute va a ser para siempre. La incomodidad es temporal, el disfrute es largo, indefinido. Claro que sí, ¿no? Estas obras son, como lo expresaba el rector, una estrategia que tiene la universidad de tener una infraestructura más inclusiva, que respete las normas de salud y seguridad en el trabajo, que disminuya la posibilidad de tener accidentes, que permita la movilidad de personas, por ejemplo, con
Movilidad reducida, con sillas de ruedas. Con limitaciones de visión. Los andenes de la cancha van a tener podotáctil, que facilita eso. Para invidentes. Muy bien. Bueno, y adicionalmente también tenemos otras obras que quizá no las pueden ver porque son en las cubiertas de algunos bloques, y es la instalación de un sistema de generación de energía fotovoltaica, 370 kilowatt pico de energía para sustituir el 17% de la energía de la universidad, con beneficios de sostenibilidad, 720 toneladas de CO2 desplazadas, y todo esto va a resultar pues en un beneficio para toda la comunidad, con un propósito también de lograr un campus vivo en coherencia con los propósitos de la línea 5 de sostenibilidad del plan de desarrollo. ¿Cuándo están las obras? Pues lo que nosotros esperamos es que las obras que se están realizando alrededor de la cancha estén para la segunda o tercera semana de febrero. El sistema solar sí tardará un poquito más y se espera, de acuerdo con el cronograma que tenemos, para finales de marzo, inicio de abril. Sí, hablemos un poco del sistema fotovoltaico, pues que responde pues también a nuestro compromiso con el medio ambiente, con acciones relacionadas con la mitigación, la prevención del cambio climático, si lo podremos denominar de esa manera. Para dar una idea más o menos, lo que se instala, y me corriges, reemplaza, digamos, toda la energía lumínica que se utiliza en la universidad, o sea, las lámparas. Toda. La lumínica, sí. Y que es, digamos, la capacidad, estamos la hablando de luz, pues, 300 y algo de kilovatios instalados, son suficientes para atender la demanda de iluminación de un campus como este. En fin, y eso tiene, pues, por supuesto, también muchas implicaciones en lo que es el desarrollo de esa política que tiene que ver con la línea 5 de nuestro plan de desarrollo. Hay un punto que le quisiera preguntar, es el de la movilidad sostenible, nuestro apoyo a los sistemas de movilidad sostenible, y uno de los puntos es los biciparqueaderos al interior del campus, para promover la movilidad, el acceso de la comunidad universitaria a este campus en bicicleta, bien sea eléctrica o autónoma, sí. O punta de pedal. Con puntos de recarga, etcétera, etcétera. ¿Cómo va ese proyecto, Felipe? Bueno, este proyecto está estructurado para realizarse en 2 años, completo. Con una primera fase, y es instalar unos biciparqueaderos en unas zonas de fácil acceso, no necesariamente al interior del campus, porque hay un aspecto normativo que tenemos que resolver primero. Y estos primeros biciparqueaderos estarían para finalizar este semestre. Van a quedar en unas zonas que ya fueron identificadas, cerca de las porterías 1 y 6. Ya se espera que la próxima semana empecemos todo el trámite, pues, de la ejecución del contrato, obras, etcétera. Pero para tener el campus con biciparqueaderos al interior y con la posibilidad de que todo el mundo se desplace con sus bicicletas, se necesita un plan estructurado de movilidad que tiene unos cumplimientos legales, normativos, y eso hace que para poderlo ejecutar pues tengamos que tener todo este proceso de trámite legal previamente. Pero ya estamos en este ejercicio en coordinación con la Dirección de Planeación, Dirección de Sostenibilidad. Y todos podemos aportar un poquito con ese plan de movilidad sostenible y con el planeta, compartiendo carro, buscando los vecinos y programándonos, un día nos mueves tú, otro día nos mueve otro, y así. Esa es otra buena manera de hacerlo. Seguramente nuestra directora de sostenibilidad, Lina Góez, a futuro nos contará muchos planes y proyectos que tiene alrededor de esa apuesta por la movilidad social. Ahora la sacamos al tablero también. Sí. Muy bien. Vicerrector Felipe, yo quiero que hablemos de dos de esas obras de infraestructura que me parecen muy novedosas. Primero, los cafetines para los profesores y los empleados en algunas facultades. Y segundo, una zona de descanso que vamos a tener bellísima además en el corredor de Junín. Cuéntenos un poquito más de eso, adelántenos. Estas dos obras responden a las inquietudes que constantemente recibíamos del personal docente, personal administrativo y por supuesto de los estudiantes. Nos la transmitió principalmente la,
representante estudiantil. Nosotros en el análisis de priorización de obras encontramos que había una oportunidad para aprovechar un espacio en unas áreas en diferentes bloques, tanto para los cafetines como de manera particular en el bloque 5, donde antes estaba el ICETEX, para una zona de descanso para los estudiantes. Lo que se busca con ese espacio es que los estudiantes tengan una zona de esparcimiento que no necesariamente esté dedicada para el estudio, sino para dormir, tomar una siesta, camas, relajarse. Va a tener unos muebles acondicionados para que puedan estar más cómodos y tomar su siesta, por decirlo de manera simple. Y los cafetines pues tendrán unos hornos microondas, unos mesones con su grifería pues adecuada para que los profesores, el personal administrativo y demás usuarios puedan pues, digamos, hacer uso higiénico de los espacios y lavar sus utensilios, etcétera. Y en futuro próximo máquinas dispensadoras, ¿no? De café, de chocolate, de todas estas que en algunos lugares hay. Claro que sí, todo eso está dentro de los planes de la dirección, de la vicerrectoría y también en coordinación con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Bueno, vicerrector, muchas gracias. También mucho para contar y seguramente vamos a tener otras ocasiones aquí de encontrarnos con nuestra comunidad universitaria para contarles avances de estos asuntos administrativos. Gracias por haber estado este ratico. Seguro más adelante lo llamamos otra vez o el rector lo vuelve a llamar al tablero. Gracias. Porque por gracias, ahora, rector, quiero también que hablemos de que el 2023 empezó con caras nuevas, ¿cierto? Tenemos nuevos directivos y vamos a invitar a dos de ellos. Cuéntenos de quién se trata. Bueno, Ángela, pues ya se refería a ellos ahora en su intervención. A uno de ellos. A uno de ellos, el vicerrector académico. En efecto, tenemos un nuevo vicerrector de extensión y encargado de ciencia y tecnología, el doctor Jesús Alonso Botero, egresado de la universidad, economista de esta universidad. Y también tenemos un nuevo decano de derecho, el doctor Álvaro García, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado, pues por supuesto, de la Corte como tal. Y para nosotros es un orgullo tenerlos a los dos en esta universidad con ese objetivo de proyectar la universidad hacia la sociedad y darle mucho más reconocimiento académico. Pues si quieres los invitamos para que los conozcamos. Claro, pero por supuesto, doctor Álvaro. Doctor Jesús, adelante, ¿caben los dos aquí conmigo? ¿Le abrimos campito ahí? Abrimos en la silla campito de rectora 1. Aquí, por aquí, doctor Jesús, doctor Álvaro, bienvenidos. Qué bueno muchas tenerlos gracias. Por aquí. Bueno, empecemos con usted, doctor Jesús. Ya nos ha contado mucho sobre usted, pero qué cuñita, ¿qué nos faltó decir de su extenso currículum? Bueno, no, yo he tenido una carrera amplia en la que he combinado la pasión por la investigación y las actividades gerenciales y estratégicas. De tal manera que me siento en un maravilloso reto. Empresario, ¿nunca se desvinculó usted de la academia? No, nunca. Yo, a pesar de que fui más de 30 años gerente de empresas aquí en Medellín, estuve siempre vinculado a la academia, estuve en el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Antioquia, Y después en AFID, de tal manera que mi pasión ha sido esa, la pasión de la investigación, pero también la visión del empresario, del estratega, de tal manera que estoy muy complacido qué de estar bueno aquí, que es además mi casa, por supuesto. O sea, la parte más interesante. ¿Qué estudió usted aquí en la universidad? En ese entonces se llamaba Economía Industrial, y entonces estudié Economía aquí. Así que volver ha sido emocionante, me ha recordado todo lo que significa la universidad en la vida. Y que hoy estamos de aniversario. ¿Cómo le además, parece? Cierto, entonces ve uno esta venerable institución, además querida, y en la que en el fondo se forja el ser humano que uno es. Ahí es donde se despliegan las alas de la vida y ahí es donde realmente se forja el camino. Sin duda, el paso por la universidad. Que nos tiene aquí de nuevo. Es determinante para el futuro de una persona, además que es una oportunidad de pocos. Doctor Álvaro, bienvenido. El vicerrector Alejandro hizo una presentación suya bastante completa, pero pues, ¿qué nos faltó por decir? No, que estoy muy feliz de estar aquí. Buenos días, señor rector, buenos días, Ángela, señor vicerrector, buenos días, universitaria,
que estoy muy feliz de estar en la Universidad de Medellín, una universidad que tiene una historia hermosa. Además, hoy en su celebración tenemos que recordar que esto es una representación y un baluarte de la democracia. Esos eran los valores que los fundadores quisieron traer a la comunidad educativa y académica siempre. Y por eso me alegra más, porque yo soy un admirador furibundo de los filósofos que sostuvieron esas ideas democráticas. Qué bien. ¿Qué se encontró y cuáles son esos principales retos que usted alcanza a visorar, digamos, con 2 o 3 semanas que lleva ya aquí recorriendo el campus vivo y compartiendo con profesores y estudiantes? Yo desde el año 90 he estado vinculado a la Universidad de Medellín y he sido docente, y me fui a Bogotá para estar un tiempo en la rama judicial. Siempre fui invitado a esta universidad y por eso he vivido siempre agradecido por ese contacto permanente que hemos tenido, o sea que la siento como mi casa. Sin embargo, uno encuentra cosas muy importantes, y una de esas es los cambios permanentes que ha tenido la universidad. Uno se aleja un año y encuentra cosas nuevas, encuentra progreso. La tecnología de que hablaba ahora el vicerrector es cosa extraordinaria, que en poco tiempo la universidad, todos los estamentos del país tuvimos que cambiar. Y por eso me alegra mucho que estemos hoy en una universidad llena de tecnología y con ganas de cambiar. Bueno, ¿y ese reto? Y el reto más grande que tenemos es que en una facultad de Derecho, como yo ya dije, soy muy aficionado a los temas de la democracia, es una obligación de las universidades hacer justicia, manejar la justicia con bases democráticas, y por eso creo que la oportunidad más grande de una reforma judicial, que es lo que vive añorando el país, es reformar las mentes de los estudiantes de que están en la universidad. No se ha podido. Todos estos años hemos hablado de reforma, hemos hecho miles de reuniones y miles de diagnósticos sobre qué necesita la justicia, y finalmente se ha dicho que lo que necesita es reformarnos desde la universidad. Por eso sentí tanto gusto, por terminada mi carrera judicial, venir a la universidad a ver si desde aquí sí podemos hacer la reforma que allá no pudimos. Le llegó la hora de la verdad, doctor Álvaro. Ahora sí, la oportunidad. Bueno, vicerrector Jesús, usted está como vicerrector de Extensión en Propiedad y encargado de la Vicerrectoría de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué? Hagamos esta es una oportunidad para hacer un poquito de pedagogía a la comunidad universitaria que no lo sabe, y es que las instituciones de educación superior tienen 3 pilares fundamentales, que son la docencia, la investigación y la extensión. Por eso en casi todas las universidades de este país hay vicerrectores de investigación, vicerrectores de docencia o académicos y de extensión. Usted está encargado de 2 de esos pilares. ¿Por qué? Afortunadamente. No, usted es propiedad de uno y encargado de otro. Sí. Afortunadamente, ¿por qué? Porque estamos en tiempos disruptivos en los que la transformación social va a depender de la investigación. Entonces hay una complementariedad profunda entre lo que hace una universidad como nosotros en investigación y el impacto que tiene que tener a través de extensión sobre la apropiación de esos conocimientos en la sociedad. La extensión es de alguna manera el tren de aterrizaje de la investigación. Exactamente, la investigación tiene sentido porque finalmente transforma la sociedad, porque es lo que de alguna manera hace que tengamos una sociedad vigorosa, pujante, creciente, en la que podamos tener mejor bienestar y en la que podamos tener realmente conocimientos más profundos de las cosas. Entonces, la universidad en la investigación gesta el cambio que extensión va a llevar después. Con el tren de aterrizaje. Extensión es el tren de aterrizaje. Que juega bien. Yo creo que es una complementariedad perfecta. Tenemos que fortalecer la investigación, porque en eso somos buenos, pero tenemos que hacer que esa investigación irrigue todas las instituciones que nos rodean para que profundos cambios nos lleven a una sociedad mejor. Y la universidad ya había dado un pasito previamente, es la creación o el nombramiento de una dirección de innovación que tiene todo que ver con las 2 vicerrectorías. Cuéntenos un poquito de eso. De una manera... Tenemos audio del doctor, perdón. Estamos escuchando, sí. Desde la perspectiva visionaria del futuro,
pues lo que se hizo, lo que hizo la rectoría anteriormente en estos últimos meses fue crear una dirección de innovación que de alguna manera permitiera esa confluencia, de tal manera que potenciara la investigación y la extensión de una manera mutua. O sea, en otras palabras, comparten una dirección de innovación que está tomando lo mejor de una para irrigarlo en la otra. Uh-huh. Yo creo que eso es un paso, un primer paso muy importante para lograr este tipo de propósitos. Doctor Álvaro, ¿y usted cómo encontró el tema de investigación y extensión en su facultad? Hay mucho todavía por hacer, pero lo que se ha hecho es importantísimo. Afortunadamente hay campo para trabajar. Encuentro que los planes y proyectos de la administración, tanto académica como de los administradores de la universidad, son la excelencia académica, y es importantísimo que esa excelencia académica esté ligada con un saber hacer. O sea que pienso que en una facultad como la de Derecho hay que sacar verdaderos juristas con un conocimiento profundo del derecho y de las ciencias auxiliares del derecho, pero también que salgan a saber hacer algo que les corresponde como abogados, que no se queden simplemente en ser teóricos del derecho, sino también ser abogados en todas sus manifestaciones, en la judicatura, en la asesoría, en el litigio. Muy bien, y de la mano de este líder que tenemos entonces, estrenando líder de investigación y de extensión, el vicerrector Chucho, ¿le podemos decir Chucho? Claro, ese nombre viene de aquí. O sea, es que fue entrando aquí donde la gente me empezó a decir así, ¿cierto? De verdad. Pero es que claro, uno en la casa nadie le dice Chucho, ¿cierto? No. Pero entro a la universidad en su momento y entonces empieza a formar esa donde esa se tejen esos vínculos, amigos, claro, que son en el fondo los amigos de toda la vida, y entonces empieza a generarse la confianza, empieza a generarse el sueño del futuro, y esa confianza va llevando a que cada cual encuentre la manera de referirse a uno. Perfecto. Entonces Chucho es un nombre que viene de aquí. Autorizados todos, vicerrector Chucho. Vicerrector Chucho, para terminar este diálogo breve con ustedes y pasar a otro tema, ¿qué se encontró? ¿Cuáles son esos grandes desafíos que tiene usted ahí al frente de esos dos pilares de la universidad, de la institución? Me he encontrado una estructura investigativa poderosa, sólida, fuerte, 32 grupos de investigación, gente apasionada. Me reuní con los investigadores de aquí y siente uno la pasión, gente que quiere investigar, que tiene entusiasmo, que tiene ideas, que tiene energía. Y al mismo tiempo, yo lo que diría es una inmensa cantidad de oportunidades en la sociedad para que todo esto que nuestros investigadores están gestando y creando termine también por volvernos la vida mejor. Entonces, encontré, creo yo, una especie de buen acople entre nuestras capacidades y el papel futuro que tenemos que cumplir. Bueno, vamos a desbordar de pasión porque sí, a él sí se le siente en cada sílaba que pronuncia. El reto es grande, Jesús, el reto es grande. Muy grande, rector. Y pues yo creo que con la dirección suya, esa proyección de la universidad hacia la sociedad, que la comunidad nos empiece a ver realmente como un factor de solución de problemas que se hace a través de la investigación, de la consultoría aplicada, por supuesto sin abandonar el tema de la formación y de la preparación para nuestros egresados, pues insertarse justamente en la sociedad. Tenemos que darle un énfasis muy grande, una importancia muy grande al tema de investigación en un centro de educación superior como este. Entonces, hoy apenas el 3% de los recursos que se manejan van a investigación o provienen de investigación. Ese porcentaje lo tenemos que cambiar fuertemente, digamos, en los próximos años, y eso es uno de los objetivos también del plan de desarrollo. Completamente de acuerdo, y lo siento como una tarea profunda, importante y decisiva. Sí, yo creo que tenemos que ser faro en la sociedad a partir de nuestras competencias creadas por investigación y a partir de los principios esenciales que siempre siguen siendo tutelares y rectores: ciencia y libertad. Ciencia y libertad, a propósito de estos 73 años. Decano, vicerrector, gracias por este ratico, por haber aceptado la invitación a pasar al tablero con el rector. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas y gracias. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Muy bien, bueno, sigamos, rector, nosotros con otros temas varios. Ojalá tuviéramos casi todo el día y de pronto una sillita más cómoda, rector, ¿o qué? No, estamos bien así. Bueno,
Hay un tema que inquieta. Hay como más o menos tres espacios en los que había cafeterías en la universidad que hoy están cerrados. ¿Qué va a pasar con esos espacios? ¿Qué tenemos previsto para eso? Contémosle a la comunidad universitaria. Pues esos espacios seguirán siendo destinados a la prestación del servicio de cafeterías. Sobre ese servicio hemos venido, digamos, trabajando en temas de auditoría, digamos, de la calidad de la prestación del servicio y de los productos y de los alimentos que allí se consumen. Y pues en ese sentido, desde la Vicerrectoría Académica, perdón, Administrativa y Financiera, que es de quien dependen, pues también podemos preguntarle a ver a la Vice Claudia cómo vamos en esos aspectos. Ella maneja muchos otros aspectos, pero ese puntual de cafeterías yo creo que es muy importante para nuestra comunidad y entender que nosotros como institución también estamos velando por la salud de nuestra comunidad universitaria. Entonces, pues bienvenida, Vice Claudia. Hola, rector. Le tocó el turno del tablero, Vice. Programa y bueno, tienes muchas cosas para preguntarle, Ángela. Bueno, Vice, tres espacios así contaditos, que antes eran cafeterías, el semestre pasado teníamos a Camil y otros dos. Dice el rector, van a seguir siendo cafetería. ¿Y cómo va a ser ese proceso? Claro que sí. Hay un espacio que ya está asignado, es justamente aquí en este bloque, lo tenemos al frente, y estará muy pronto en servicio para toda la comunidad universitaria. Aquí al lado de Sato y de Donde Juan, en así la esquina, es. En de las cafeterías de derecho, ya está asignado. ¿Cuándo, ya está, perdón? Asignado y ya están empezando justamente el proceso, así que muy pronto lo tendremos disponible. Adecuaciones. Tenemos otros dos espacios, estos espacios es lo que antes conocíamos como Mandarina y donde estaba funcionando Camil. En estos dos espacios lo que vamos a tener, y aprovecho justamente para que toda la comunidad se entere y nos lleguen muchas propuestas, vamos a tener unas convocatorias abiertas. Con estas convocatorias lo que queremos es que nos lleguen ofertas de, en uno de los casos, más tipo panadería y como repostería, algo, repostería, cafecito, sí, como un espacio de café, que es lo que la comunidad universitaria nos ha estado solicitando, y en el otro la propuesta es entonces ya también restaurante. Va a ser una convocatoria abierta, la van a encontrar en las páginas de la universidad, en las redes sociales. En todos los casos lo que queremos es cumplir con toda la normativa de alimentos, esto va a ser un paso fundamental en la convocatoria, y queremos entonces que la comunidad tenga espacios saludables y con toda la seguridad alimentaria que necesitamos. Entonces se va a hacer una invitación abierta a marcas, a restaurantes que cumplan con unos requisitos de higiene, de seguridad, de costos, etcétera. El rector hablaba de que cuidamos mucho y hacemos una auditoría y un acompañamiento a las cafeterías, pues claro, porque es nuestro deber velar por la salud de los usuarios, tanto estudiantes como visitantes, profesores, empleados. ¿En qué consiste eso? Claro que sí. Cuando hablamos de locales de alimentos hay unos elementos fundamentales a tener en cuenta, y el primero es la seguridad alimentaria. Y esto es que todo lo que consumimos, pues por supuesto, sea saludable y sea para el bienestar de las personas. E higiénicamente procesado. Higiénicamente, correcto. Que se cumpla con todas las buenas prácticas de manufactura de alimentos. Justamente allí es donde viene la auditoría, acompañar y velar, porque todos los locales pues cumplan con esta normativa. Otro punto importante tiene que ver con la sostenibilidad, y allí también la normativa nos acompaña, y esto además contribuye a una de las líneas de nuestro plan de desarrollo. Los locales de alimentos, por supuesto, deben cumplir con todo el plan de manejo integral de residuos sólidos, y en este sentido también esas auditorías nos dan tips para ver cómo lo estamos haciendo. Hay otros puntos importantes de los locales que son nutrición. Allí lo que vamos a tener es con bienestar unas campañas de alimentación saludable, cómo vamos entonces interviniendo para que todos vamos evaluando cómo nos estamos alimentando. Ya hay otros puntos en los que vamos a trabajar con los representantes estudiantiles, y es la conveniencia. ¿Qué otros locales o qué tipo de oferta necesita nuestra comunidad y deberíamos considerarla? Y ya el último, por supuesto, es el buen servicio y la calidad que esperamos de todos los locales que tenemos a disposición. ¿Y el costo? Obviamente, eso tiene que ver justamente con la conveniencia.
que todo lo que se ofrece pues sea adecuado tanto en calidad como en costo para que la comunidad universitaria pueda disfrutarlo. Bueno, entonces atentos a esa invitación, a esa convocatoria para entregar, ¿cómo es la figura? ¿Es un comoda, es como, que se un arriendo? Es un contrato de concesión, que es lo habitual en este tipo de servicios. Funcionan así los centros comerciales, las otras universidades. Entonces entregamos un espacio en concesión y ya cobramos entonces una cuota mensual y evaluamos entonces pues como otras condiciones para que podamos tener esta buena oferta. Bueno, próximamente entonces difundiremos a través de los diferentes medios informativos de la universidad esa convocatoria para quien esté interesado en tomar en concesión esos locales y ampliemos la oferta gastronómica en el campus. Rector, otro tema, finalizando el 2021 le contamos a la comunidad universitaria sobre un proyecto muy importante, la construcción de un nuevo edificio para albergar las dependencias enfocada en la innovación, el aprendizaje interactivo, áreas administrativas y biblioteca. ¿Cómo va ese proyecto? Bueno, ese proyecto va un poco lento. Hay que mencionar que ha habido, digamos, como algunas dificultades. No quiero entrar, digamos, en temas que puedan generar polémicas con respecto a algunos sectores de opinión al interior de la universidad. Pero hay hechos claros. Primero, el edificio actual del bloque 13 es un edificio que tiene serias fallas estructurales, que fue un edificio construido en los años 70 sin sujeción a las normas sismorresistentes y pues de acuerdo con normatividad del Ministerio de Educación frente a la seguridad, ahora que hablábamos también de seguridad de nuestra comunidad educativa, pues el DAGRET solicitó a la universidad la evacuación inmediata de ese edificio. ¿Donde funcionaba la biblioteca? Donde funcionaba la biblioteca. Y es una evacuación que, pues, por supuesto, involucra personal, pero también todo el tema de mobiliario que se albergaba allá adentro. Nosotros en este momento estamos en un proceso de buscar un fondeo con terceros. Estamos gestionando a través de algunas empresas que podrían estar interesadas en patrocinar la inversión en este edificio, pero también de recursos de la cooperación nacional e internacional. Y para eso con nuestra recién ingresada también representante de nuestra universidad en Bogotá, que viene justamente de ser consejera presidencial para la cooperación. Ella es Viviana Manrique, pero no la tenemos por aquí cerca, pero vamos a estar gestionando ese tipo de fondeos, repito. El edificio tendrá que ser una realidad. Ah, por allá veo a Viviana. Ah, Viviana, adelante. Venga, invitémosla. Claro, por supuesto. Unos minutos para... Qué bueno tenerla por aquí. Para que nos cuente un poco de los retos, no solo de la proyección y de la posicionamiento de la universidad en Bogotá, sino también a través de su experiencia la posibilidad de gestionar y canalizar recursos de cooperación para el fomento de la educación y particularmente en esta Universidad de Medellín. Bienvenida, Viviana. Viviana, bienvenida. Y como esta sí fue como de imprevisto, seguramente sí, no tenemos en producción las letricas que digan quién eres, cómo te llamas, así que cuéntale a todos los que nos están viendo, que están conectados en nuestro canal de YouTube. Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Viviana Manrique, soy la nueva directora de la sede de Bogotá. Yo ya había estado compartiendo con la universidad unos mesecitos en el 2021 y pues he trabajado en temas académicos, privados, públicos, estuve un tiempo... Hasta artísticos, ¿no, Viviana? Después hablamos de eso. Es artista, sí. Rector. Es guitarrista clásica. Oh, my pero God. Pero con grado. Prepárese, Viviana. Entonces, sí, efectivamente, y pues la idea es retomar la sede de Bogotá. En el caso de Bogotá, pues la idea es fortalecer primero los programas que ya se tienen. Nosotros hemos trabajado fuertemente en programas de la Facultad de Derecho. Hay una gran oferta en temas de notariado y registro, en especialización en tierras. Y lo que estamos trabajando ahora es lograr impulsar
el resto de posgrados que está ofreciendo la universidad. Hay una gran atención en programas de ciencias sociales, por ejemplo, en la especialización de conflicto y paz, en la maestría de estudios internacionales, en la especialización de género. Es claro que las entidades públicas hoy, con el nuevo gobierno, están buscando este tipo de formación y la Universidad de Medellín es muy atractiva para estos temas sociales, para temas de paz, que pues realmente es lo que nos va a impulsar en el país los próximos 3 años y medio. Bueno, y en relación con ese proyecto de construir un nuevo edificio para la universidad y, como nos decía el rector, fondearlo con recursos de cooperación, ¿qué rol tienes o qué proyectos al respecto? Bueno, yo vengo de dirigir la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de la Presidencia de la República y ahí pues tuvimos muchas posibilidades de tener contactos, de conocer el medio, de trabajar en temas internacionales y pues precisamente con el señor rector hemos visto una forma de que la cooperación internacional se convierte en una alternativa para complementar los recursos que tiene la universidad y pues la idea es precisamente buscar estas posibilidades. Hoy Colombia es un país muy atractivo en cooperación, no solamente gubernamental o cooperación tradicional, sino también en lo relacionado con filantropía internacional y recursos privados internacionales. El año pasado precisamente trajimos a Medellín toda la filantropía mundial, más de 140 filántropos que vinieron a Colombia atraídos precisamente por los proyectos del país y la idea es que podamos trabajar con estos filántropos, con esta cooperación que es la innovación de la cooperación internacional y fortalecer los recursos de la universidad en diversos proyectos. Excelente, entonces el proyecto del nuevo edificio sigue adelante. Sí, no tan rápido como quisiéramos, pero sí. Sí, estamos mezclando además dos temas porque me parecía también muy importante pues que Viviana nos compartiera un poco esas ideas de todo lo que tenemos pensado desarrollar y consolidar en Bogotá. Entonces, bueno, bienvenida Viviana nuevamente y con toda la pila y toda la energía como siempre te ha caracterizado. Muchas gracias. A propósito de las nuevas caras que tenemos en este 2023, muchas gracias, Viviana, por habernos acompañado. Bueno, rector, recibimos a los estudiantes con nuevos mensajes en las lámparas que tenemos por los distintos senderos de la universidad y se trata de una campaña mediante la que estamos exaltando todo lo que somos y representamos como una institución de educación superior con 73 años de trayectoria. Esa campaña concluye con un mensaje o con una invitación y es hablemos bien de la universidad, hablemos bien de nuestra U. Y son algunos, seguramente ya los habrán visto y ahí estamos presentando algunos, los mensajes evocan todo lo que somos, diversidad, ciencia, innovación, deporte, cultura y hay uno en particular que dice somos ciudad, y nos sentimos orgullosos de llevar su nombre. ¿Qué representa para nosotros, para la Universidad de Medellín, tener el nombre de la ciudad donde nacimos y donde nos hemos desarrollado y donde proyectamos nuestro futuro? ¿Cómo estamos aprovechando esa circunstancia? Bueno, en ese sentido somos unos afortunados. Siempre hemos dicho, y particularmente lo digo con toda la convicción, la universidad siendo una corporación no estatal, es una corporación sin ánimo de lucro, donde todos los excedentes se reinvierten justamente en el fortalecimiento de las actividades académicas y cumple una función social muy grande, puesto que el 80% de nuestros estudiantes son estratos 1, 2 y 3. Esta es una universidad que siendo una corporación de régimen privado, pues tiene estratificadas también sus matrículas y pues haciendo honor también a su nombre, a ese de la ciudad de Medellín que es hoy un referente mundial por temas de resiliencia, de innovación, de muchos aspectos relacionados con su urbanismo, con la inclusión, en fin, con una serie de políticas y programas que se han desarrollado en los últimos años. En los últimos ha habido una pequeña recesión, pero no hablemos de eso. Sí, sí, sí. Y eso nos ha motivado a lucir de manera orgullosa en nuestros buzos, en nuestros vestimentas, camisetas, etcétera, así en letras mayúsculas, grandote, grandes, de que somos Medellín. Esta es una universidad de Medellín y somos Medellín. Esto no implica que estemos cambiando de ninguna manera
los símbolos, digamos... El logo símbolo, por ejemplo. Oficiales de la universidad, sí. ni el escudo, ni la bandera, ni ninguna de esas cosas, sino que hace parte también de una estrategia de posicionamiento y de decirle al mundo que esta universidad es orgullosamente una Universidad de Medellín. Y pues ahora podemos invitar también a Ángela María Orozco que nos cuente un poco de cómo eso hace parte también de una estrategia de marketing y con Lina Góes, con el tema de nuestra mascota adoptiva. Claro, hablando de símbolos. Que hace parte de todo un conglomerado de estrategias que van fundamentalmente enfocadas a acercar más esta comunidad universitaria, esta institución a la sociedad. Eso es lo que persigue. Cercanía. Entonces, pues si quieres, invitamos unos minutos a Angélica, que nos cuente un poco de eso. ¿Y a Lina de una vez? Y a Lina, ¿también? Pues, sí, que venga de una vez. Sí, a propósito, Lina, venga para acá. De que estábamos mostrando imágenes de esa campaña en la que estamos exaltando todo lo que somos e invitando a toda la comunidad universitaria a hablar bien de nuestra U. Y pues ciudad, lucimos con orgullo el nombre de la ciudad en la que estamos, donde nacimos, donde nos hemos desarrollado, donde nos hemos fortalecido. Medellín, acompañado del escudo de la universidad. Angélica, Lina, esto es un programa en directo, así que nos toca aquí medio atravesadita, Lina. Bienvenidas. Y las llamaron al tablero, ¿no? Angélica, directora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Medellín. Hablaba el rector de una campaña de marketing alrededor de esa palabra Medellín. ¿De qué se trata? Bueno, un saludo para todos, por supuesto, rector Ángela y Lina. Me excusan que estoy con tapabocas, pero bueno, después de esa experiencia que tuvimos un poco indispuesta, prefiero cuidarlos. Y eso es importante también en una universidad. Sí, es muy importante, hemos notado que obviamente desde los jóvenes y desde todas las tendencias que hay, el sentido de pertenencia, la coherencia, el cariño por lo que es nuestro, es muy importante también apropiarnos de lo que la gente reconoce y valora. Y entre eso está pues lo que mencionaba muy bien ahora el rector, y son esos dos aspectos. Uno es sentirnos orgullosos, pues como paisas y de todos somos orgullosos de nuestra tierra, pero también somos felices recibiendo gente. También somos muy buenos anfitriones, bastantísimo. Somos excelentes anfitriones. El antónimo de xenofóbico. Exacto. Entonces hemos notado, como decía el rector, pues uno es que Medellín se reconoce ya como un referente de resiliencia, de muy buenos, de ser pues unos muy buenos anfitriones. Entonces hemos notado que incluso cuando tenemos ferias en el exterior, la gente se acerca buscando la Universidad de Medellín. Y muchas veces es muy simpático porque no es que estén buscando esa universidad propiamente, sino que están buscando cuáles son las universidades que hay en Medellín. Y ha sido muy simpático que todos los mandan para la Universidad de Medellín. Entonces, vea, ellas, las que están allá, el estantal. Allá donde dice Medellín. Donde dice Medellín. Claro. Entonces, tener estratégicamente, ahí es donde empezamos a decir, venga, es estratégico que en todas nuestras piezas promocionales y demás, pues tengamos esa palabra Medellín y la mostremos, porque tenemos muy buenas ventajas, pues la avenida que llega aquí a la universidad se llama Avenida Universidad de Medellín. Entonces, somos bendecidos y entonces tratamos de empezar a explotar que la gente siente ese orgullo porque somos orgullosos de ser de acá y de recibir a las demás personas nacionales e internacionales. Eso por un lado, y por eso lo verán mucho en nuestras piezas. Todo el que a otro país quiere llevarse, uno ve otras universidades en el extranjero y viene con el buzo de MIT, viene Harvard. Entonces, bueno, ¿por qué no podemos tener nuestro buzo que además de ser de la universidad es de la ciudad? Por supuesto. Entonces, la semana pasada en uno de los eventos de inducción, un estudiante de intercambio alemán, Frederick, nos contaba cómo decidió venirse a hacer un intercambio aquí en la Universidad de Medellín y hablaba grosso modo, él nos decía, tengo varios amigos colombianos y de Medellín en Alemania, entonces yo dije, bueno, me voy a ir. Y lo primero que hice fue googlear, meter a Google, ajá, dígame una universidad de Medellín y ¡pum! De primero le salió la Universidad de Medellín. Eso yo feliz porque, sí, pues imagínese, hace un año y medio apenas cambiamos el dominio de nuestro portal porque precisamente queremos aprovechar ese nombre y ahora somos U de Medellín. No somos UDM en el dominio, somos U de Medellín. Y mire, gracias a eso también súper el estudiante importante alemán encontró fácil para dónde venirse y está encantado. No, repitió, vino un semestre y se quedó, extendió su estadía por otro semestre
y hoy por hoy tenemos, como lo menciona ustedes al principio, y ese es normal en todo semestre, alrededor de 50, 60, 70 estudiantes internacionales, tenemos de Francia, de Italia, de Dinamarca, de Alemania, de obviamente vecinos, de México, Argentina, Chile. Entonces eso es muy lindo porque vienen y se quedan enamorados de la ciudad, pero definitivamente de la universidad. De entonces, Medellín. De Medellín. Bueno, muchas gracias, Angélica. Bueno, yo dejo también que Lina, que ahí está el tema ya de Lina, el zorro perro y las zorro demás perro. Que son esa es otra imagen que ya es icónica de esta universidad. Está también en esa campaña de la que hablábamos. ¿Qué significa el zorro perro para esta universidad? Bueno, estamos en un campus vivo, entonces pues es aprovechar todos esos beneficios que tenemos de nuestro campus vivo. Acogemos el zorro perro más que como mascota, lo acogemos como imagen para preservar, para protegerlo, para denominar que nos encontramos dentro de un espacio completamente sagrado para la fauna y para la flora. Entonces tenemos muchísimos proyectos que le apuntan a esas actividades de conservación y de preservación de nuestra fauna y flora. Sí, Angélica, y aprovechamos la presencia de ese zorro perro también para contarle al mundo que aquí está y lo cuidamos. Eso es muy bonito porque también la coherencia, yo creo que cuando vemos la universidad y hoy por hoy todo el discurso, cuando uno va al plan de desarrollo y todo lo que hemos venido contando se alinea con cada una de las acciones, no es un papel, no es simplemente un sueño que tuvo el rector cuando vino acá y dijo, ay, yo me soñé esto anoche, vine y lo escribí, no, eso fue un trabajo colaborativo y que cada acción que tenemos en la universidad siempre vamos y miramos, entonces empieza el tema de sostenibilidad y entre esa sostenibilidad pues hace este gran ejercicio de poder identificar esas especies que viven en nuestro campus, que como bien le decía Lina, no es mascota, la adoptamos, que es diferente, que es adoptar esas especies que ya vivían en nuestro campus, que obviamente las cuidamos, las protegemos y que también vimos que es como otro principio de sentido de pertenencia desde el tema ya de posicionamiento de marca, es también mostrar que esas especies están acá y que nuestros estudiantes conviven con ellas, hacemos proyectos, entonces también hemos estado mostrando en obviamente los cuadernos, los pines, pues ahí tiene Lina, vean, podemos mirar, Lina tiene ahí el... Ajá. Un acercamiento, digámosle, a cámara, ese pin, Lina, al lado del corazón además. Claro. Así estamos usando la imagen del zorro perro también para promocionar nuestra universidad. En la tienda universitaria que tenemos en la librería, pueden encontrar ese y otros modelos de pin. Bueno, muchísimas gracias. Hay muchos temas para hablar de sostenibilidad, de relaciones, se nos quedan en el tintero por cuestiones de tiempo, relaciones con los egresados, ya pues hacía alguna referencia Angélica al tema de relaciones internacionales y todo el tema de la estrategia de mercadeo. Hay un punto y es un llamado, el zorro perro es una especie silvestre urbana, vive acá en Medellín y está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción y es un animal que ha sido maltratado porque lo ven como robagallinas, como, y lo que está haciendo el zorro perro es tratando de sobrevivir en un espacio urbano que fue invadido. Él originalmente claro, era de acá, eso era de él. Y es por eso que este campus, que es un campus verde urbano, que nos rodea un bosque que estamos trabajando también en recuperar de bosque nativo urbano, que tiene unas implicaciones gigantescas frente a la convivencia sana entre las comunidades antrópicas, nosotros los seres humanos en espacios urbanos, también con la fauna y la flora silvestre. Entonces el zorro perro para nosotros, además de ser, digamos, como una especie de estar adoptado como el símbolo de la universidad en el sentido, digamos, ecológico de la palabra, es también un mensaje nuestro hacia la protección y el compromiso que tenemos de protección de la fauna silvestre. Es un símbolo de nuestro compromiso por la sostenibilidad y por el cuidado de la fauna silvestre, como nos decía. Así es, y de pronto acá dejarles un mensaje importante, nos hemos dado cuenta dentro del seguimiento a los animalitos, a los zorroperros que hemos hecho dentro de la universidad,
que en algunas cafeterías algunas personas los están alimentando y eso puede modificar algunos de los hábitos que tienen estos animales. Bien lo decía el rector, son animales silvestres que encuentran su alimento y su comida por sí solos. Entonces, cuando empezamos a entregarle alimento porque los queremos alimentar y les queremos facilitar esa consecución, podemos estarles alterando esas condiciones de vida que tienen, lo cual no es tan bueno para ellos. Entonces dejemos que ellos solitos sean quienes consigan su alimento y pues tienen todo un bosque, tienen de dónde conseguir su alimento, entonces dejemos que ellos actúen por sí mismos. Así es. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Angélica. Y nosotros más o menos vamos llegando al final, rector, pero pues hay un tema bien importante. Nosotros sabemos que este 2013 está lleno de planes, de proyectos, de iniciativa, de optimismo y queremos vivirlos con mucha intensidad. Necesitaríamos muchas horas para hablar de todas esas iniciativas, esos planes, esos proyectos, de los que usted también pudo dar cuenta en su rendición de cuentas del pasado diciembre. Pero hay un proyecto interesante, digamos dos, para antes de terminar. El primero de ellos es la identificación digital, ¿cierto? A partir del 6 de febrero, los estudiantes, los empleados, los profesores, que también son empleados, vamos a empezar a recibir el instructivo para descargar la identificación digital. Ya no vamos más con carnet físico, rector. ¿Por qué se toma esta decisión? Bueno, ese hace parte de toda la, digamos, transformación tecnológica e información que venimos teniendo con la apropiación de hardware, de software, de tecnología en última instancia, para proveer, digamos, mecanismos mucho más cómodos de control al interior del campus. No es gratuito, por ejemplo, que un país como Colombia también esté inmersa en este momento en promover la cédula digital. La cédula de ciudadanía. No va a ser obligatoria, pues, por ahora, pero muy posiblemente en los próximos años lo va a ser. Y es irnos desprendiendo de ese carnet, pues, que para algunos les implica, digamos, identidad también y sentido de pertenencia con la organización a la cual pertenece. Pues ese carnet, pues, básicamente va a estar es aquí. Uh-huh. Y va a ser controlado y controlable a través de las aplicaciones o de una aplicación específica que se va a establecer para tener esa identificación digital y pues lo hacemos también para darle mucho más agilidad en el acceso y tener, digamos, como una información mucho más real del comportamiento de la comunidad universitaria al interior del campus. No es que vayamos a copiar información reservada para ninguno, pero es básicamente cumplirá las mismas funciones del carnet físico, pero de una manera mucho más ágil. ¿Invitamos a alguien a que nos dé detalles de esta identificación digital? Pues yo creo que pues como ya hemos estado, y hay un tema el que yo quiero dedicarle un poco más de tiempo, pues yo creo que es suficiente, digamos, lo que hemos ilustrado hasta ahora. Sí, ilustrado, no sé si hay algo que se nos queda frente al tema de la identificación digital que sea pertinente para mencionarlo ahora, si no, pues en su momento pues tendremos, digamos, mayor tiempo para hablar de la importancia de lo que es esa nueva forma de identificarnos dentro del campus. Perfecto. Además, de nuevo, una invitación a estar atentos a los medios informativos de la universidad, a través de los cuales vamos a estar brindando la información completa sobre cómo va a ser este proceso de obtener la identificación digital. Los viejitos ya tenemos el carnet físico y seguramente lo vamos a poder seguir usando un tiempo. Entonces esto empezará con los nuevos, digamos, los estudiantes nuevos son los que primero seguramente van a obtener esa identificación digital. Atentos entonces a los medios informativos de la universidad. Bueno, ese proyecto bonito al que usted le quiere dedicar un ratico es el proyecto Atrato. ¿De qué se trata? Bueno, conjuntamente con la Universidad de AFIT, y venimos promoviendo con una iniciativa conjunta de poner al servicio de la sociedad
todo el conocimiento que nosotros podamos haber desarrollado o estemos desarrollando en este momento frente a algún tema en específico. Y pues vimos y estamos absolutamente convencidos de que este país y la comunidad internacional tiene que ponerle un ojo al Atrato, al río Atrato. Al río Atrato. Y lo que ello significa, la cuenca del Atrato. O sea, estamos hablando de una cuenca que es la mayor biodiversa del mundo, más que el Amazonas, y que está en una situación de fragilidad increíble por la explotación. Tiene una tragedia el río Atrato y es contradictoria, y es que es inmensamente rico en recursos minerales, particularmente oro, plata, platino, colbán, todo aquello que hoy se está utilizando, pero como ya lo decía, es la región del mundo más biodiversa. Con una contradicción. Con un tema adicional, y es que esa biodiversidad solo conocemos el 50% de ella. Y lo que estamos observando en la explotación minera informal, ilegal, criminal o incluso formal, estamos destruyendo una reserva ecológica para el mundo sin que nos estemos dando cuenta, o posiblemente nos estamos dando cuenta, pero nos estamos haciendo los de la vista gorda. Entonces acá lo que pretendemos, y aquí hay un llamado, y posiblemente, pues, o prontamente en las próximas semanas, pues vamos a convocar a nuestras comunidades afro, al colectivo afro que está constituido en la Universidad de Medellín, para que haga parte también de la construcción de esa propuesta. Y es una propuesta que va a estar, digamos, contenida en actividades científicas, pero también culturales y artísticas. Y es resaltar todo lo que allí vive como una propuesta y un llamado a atención a la sociedad, repito, colombiana e internacional, de que le pongamos ese reflector a esa zona que es tan absolutamente esencial para la preservación de nuestros ecosistemas a nivel planetario. Es una zona, además, en la zona del Darién, que últimamente ha estado muy transitada, mencionada, muy transitada, con ese tráfico ilegal de personas que se mueve por allí en búsqueda de mejores oportunidades en el norte del continente, pero que también por esa actividad está viéndose amenazada toda esa biodiversidad ecosistémica que allí vive. Y para ello hemos constituido un grupo de trabajo entre las dos universidades, EAFIT y Universidad de Medellín. EAFIT, sí, EAFIT y la Universidad de Medellín. Y es un grupo de trabajo que además va a estar destinado, pues, no solo a la coordinación de todas las actividades que podrán desarrollarse en torno a esa iniciativa, porque es una iniciativa, y que conjuntamente, repito, pues nos va a estar, dijéramos, gestionando, también con la presencia de Viviana ahora, pues cooperación internacional, nacional, distintas agencias del gobierno central y regional y de los municipios del área de influencia, justamente para llamar y poner un alto en el camino y decirle a la sociedad, ojo, ojo, ojo con el Atrato. Entonces, pues, de parte de la Universidad de Medellín, la coordinación general del evento, pues, está a cargo de una joven profesional que ya la estamos llamando al tablero. ¡Al tablero! Que nos podrá explicar justamente en qué estamos avanzando en este proyecto, que va a estar lleno de actividades
a lo largo de todo este año. Ella es María Adelaida Rusi y la invitamos aquí a que nos acompañe al tablero. La llamó el rector. María Adelaida, bienvenida. Muchísimas gracias al rector y a toda la comunidad por esta invitación a contarles sobre el proyecto Atrato, que como bien lo menciona el rector, nos invita a poner los ojos sobre esta cuenca, sobre este río y los afluentes. ¿Cómo va? ¿Cómo va el proyecto? Muy bien, estamos en la construcción, digamos, de la base y la estructura del proyecto, la conformación del equipo, la alianza con la Universidad EAFID, que nos va a permitir salir a buscar esos aliados que menciona el rector, esos aliados tanto públicos como privados, gubernamentales y también internacionales, que se sumen en esta tarea, que como lo menciona bien el rector, pues es una zona con una alta riqueza, pero al mismo tiempo con una problemática bastante importante en temas de minería, tanto la ilegal principalmente, pero también la artesanal, la misma formal, y hay otros temas que se han venido desagregando en este análisis que hemos realizado inicialmente en un acercamiento muy respetuoso también, como lo queremos hacer en el territorio, con las comunidades afro, que lo menciona el rector, que están aquí mismo en la comunidad universitaria, pero también las comunidades indígenas, las comunidades campesinas que habitan en las cuencas y que queremos también hacerlos parte importante del proyecto. Bueno, María Adelaida, el proyecto busca llamar la atención a nivel local, nacional e internacional, el mundo mundial, en torno a un afluente tan importante como el río Atrato. Eso está claro, eso ya nos lo explicó el rector. Pero ¿cómo se materializa ese proyecto? ¿Cuáles son las actividades que integra o que hacen parte de ese llamado de atención que queremos hacer? Sí, el proyecto tiene tres componentes, un componente cultural y social muy arraigado a lo que es una obra musical, lo que podría ser el desarrollo de la edición de un libro, pero también un componente académico muy importante que ya empezamos a desarrollar al interior de la universidad con el análisis de algunas sentencias, incluso de la Procuraduría, con el acompañamiento de docentes de la Universidad de Medellín, y el mismo ejercicio se está haciendo en la Universidad de AFID para identificar cuáles son esos componentes que nos van a anclar el proyecto y que van a darle la importancia que tiene y que merece y a potencializarlo para poder buscar esos aliados internacionales que pongan los ojos en este territorio. Bueno, música, libros, gastronomía, me imagino, y bueno, sorpresas. Sí, sí, estamos en la construcción de todos estos componentes, pero como lo mencionan, hay componentes sociales, gastronómicos, culturales, desde amplios perspectivas, pero también el académico es un eje bastante importante que estamos contemplando en el proyecto. María Adelaida, en perspectiva es un espacio que tenemos pensado para tratar temas de interés, sobre todo desde el punto de vista administrativo, para la comunidad universitaria, fundamentalmente para los estudiantes, empleados y profesores, pero lo transmitimos por nuestro canal de YouTube. O sea que mucha gente también puede vernos en ese enlace. Si alguna empresa o alguna persona que tenga contacto con una entidad gubernamental o de cooperación internacional le interesa esto del proyecto Atrato, ¿qué hace? Bueno, inicialmente se puede acercar aquí a la Universidad de Medellín, que en compañía con Lina, que ahorita estuvo aquí en Lina este Goes, también, la directora de sostenibilidad, y con Felipe Izaza, que también estuvo acompañándoles esta mañana. Ellos están apalancando, acompañando muchísimo, y el mismo rector ha apadrinado este proyecto de manera importante. Entonces, aquí nos pueden encontrar, aquí vamos a estar para escucharlos y que nos escuchen qué es lo que tenemos del proyecto y cómo podemos articular las necesidades que tiene el territorio con las capacidades que tiene no solo la Universidad de Medellín y la Universidad de AFID, sino todos los aliados que buscamos integrar en este proyecto. Bueno, María Adelaida tiene su pupitre en la Vicerrectoría de Dirección Estratégica. Ya le abrió el doctor Felipe, el vicerrector Felipe, un campito. Bienvenida, muchísimas gracias, rector, y a toda la comunidad también. Bienvenida, María Adelaida, y también mucha energía con este proyecto que va a ser muy importante para este país, pero también para nuestra universidad. Gracias, María Adelaida. Bueno, rector, llegó la hora de despedirnos porque, pues, como decíamos ahora, necesitaríamos un día entero para poder contar de todo, y vamos a prometerle a nuestra audiencia que vamos a hacer con más frecuencia este espacio de En Perspectiva para mantenerlos enterados. ¿Algo especial para despedirnos? No, pues básicamente, nuevamente disfrutemos este cumpleaños 73 de la universidad y despedirnos como empezamos, con optimismo y con confianza. Y pues muchas gracias y mucha suerte a todos los estudiantes en este
primer semestre del 2023. Bueno, muchísimas gracias, rector, por este espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos ustedes allá al otro lado de la pantalla por haber aceptado la invitación a escuchar de primera mano cómo avanzan algunos asuntos importantes y de interés para la comunidad universitaria de la Universidad de Medellín, en voz de nuestro líder, el rector Federico Restrepo Posada, y algunos de los que lo acompañan en su grupo directivo. Nos veremos en una próxima oportunidad para que, como siempre, les haremos llegar la invitación de manera oportuna. Feliz resto de día para todos.